Hola, hola, buenas noches. Prueba de sonido. Hola, hola. Estamos a punto de iniciar la jornada número 14. Gracias a Inglés Corporativo y por supuesto a INSAFOR. Faltan 4 minutos para las 9 de la noche. Vamos a esperar que se vayan conectando cada uno de los y las participantes de este bonito curso de marketing digital auspiciado por el INSAFOR y por supuesto Regal International SADCB. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Scarlett. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por acá ya, pues, ya unos minutitos para las 9, siempre pendientes que se conecten, ¿verdad? Un gusto. Bienvenida. Gracias, igualmente. Espero que haya tenido un bonito día. Sí, la verdad que sí, algo ocupado, pero súper bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, ocupado. Pues ya estamos ahí, sí, 24/7 casi. Híjole, si le toca pesado. Está Sí, bueno. pero ya vamos a tener un pequeño descanso hoy, ya a partir del Sí. jueves, ya es la última sesión. Mire, fíjense que me llamaron para la segunda parte de este curso. Ok. Eso usted también lo va a dar también. Depende de la convocatoria, cómo estén confirmando los horarios. Yo creería que sí, creería, primero Dios que Me sí. dijeron que iba a ser el mismo horario, ajá. Pero Ah, saber okay. cuándo iniciarían, ¿verdad? Depende de qué tan rápido se logren los Se cupos. tiene. Ah, ok. Perfecto. Bueno, Bueno, si gracias. Dios quiere, pues con gusto vamos a estar por acá. ¿Ok? Eso, ojalá que sí. A la orden, mucho gusto. Vamos a seguir saludando. Ya está Yulisa, ¿cómo está? Wendy. Hola, buenas noches, Lick. Muy bien, ya. Aquí, listo. Energía. Sí. Potencia. Y hay que recargar un poco la batería, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Excelente, bienvenida. Buenas Gracias. noches ahora para Lisbeth, que se está conectando, gracias a Scarlett y a Wendy, que se acaban de reportar. Falta un No, no, minuto no presenté. para las 9. Buenas noches. Bienvenida, Lisbeth. Gracias. Justo, bienvenida. Saludos también a Fátima Guadalupe, recién se conecta. Hola, Fátima. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. A Gracias. la orden. Joana Bisset, buenas noches. Buenas noches, Lee. Ya estamos por aquí. Excelente, ya con toda la actitud, ¿verdad? Ok. También, ¿quién más se conecta? Son las 9 en punto, ok, por ahí me regalan un super like, Joana. Está activa. Bienvenida. Gracias, Lica. Aquí estamos. A la orden. Wendy Silverio, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gustazo, Presente. ¿verdad? Un gustazo Gracias, igual. cada uno y cada uno de ustedes. Bienvenida. Gracias. Bueno, tenemos 2, 5, 6 participantes. Vamos a esperar. Son las 9 en punto. Voy a aprovechar mientras se terminan de conectar. Este día vamos a ver prácticamente la estructura de una campaña, es decir, cómo darle el orden correcto para tomar algunas ideas para nuestros emprendimientos, para nuestras empresas. Así que pues siempre estén listas, listos con sus cuadernitos para tomar apuntes. Bienvenida Nayeli y Fabiola. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida.
Bueno, repito, estructura de una campaña. Vamos a ver de qué va las famosas campañas. Voy a empezar a proyectar. Solo vamos a dar 4 minutitos. Siempre damos 5 antes y 5 después para poder desarrollar el tema de esta noche. Blanca, hola. Hola, buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, igual. A la orden. También se conecta Elsie Aide. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos. Un placer. Todo chévere. Igual, sí, gracias. A la orden. Ok, ahora saluditos a Ernesto Salvador. Buenas noches, Lick. Gusto. Estamos ready. Vaya, no me voy a poner una foto ahí, ¿verdad? Un banner ahí, como el GIF que les mandamos. Varios les dio risa, pero yo sé que aquí están siempre activados. Ok. Ya tenemos 3, 4, 10 personas, nos faltan 15 personas. Vamos a esperar que se vayan conectando, nos quedan 3 minutos. Gracias por su paciencia, por su espera. Karen, Yesenia, ya estamos por ahí. Sí, buenas noches, presente. Un gusto, bienvenida. Ok. Nayeli Escoto, buenas noches. Muy bien, un paréntesis. Por ahí me comentaban algunas compañeras que se les está haciendo la invitación a participar del curso Inbound Marketing. Esperaría, pues, de que si la mayoría desean continuar. Yo voy a esperar los pormenores de los amigos de inglés corporativo y pues si Dios permite estaríamos, Dios permite, y en la salud vamos a estar ahí activados en la clase de marketing, ¿okay? Ahí me estaban comentando, creo que Scarlett me mencionaba y ya les notificaron. Así que bienvenida, bienvenido. Ahorita se conectó Carlos Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, bienvenido, Carlos. Gracias. A la orden. Ok. Bueno, ya tenemos pues un poquito de quórum. Tenemos 13 personas, creo que ya la mitad más uno, creo que ya son las 21:04. Voy a empezar a proyectar. Le pediría a Ernesto Salvador que me diga, ok, cuando le aparezca en pantalla la presentación del día de ahora, que tiene que ver con la estructura de una campaña. Ahí nos vamos a enfocar esta sesión. Así que Ernesto me confirma cuando. Ya aparece, ya aparece. Ok, aprovechando, ¿cuál es la palabra clave ahí? ¿Cómo? Que lo lea. Por favor. ¿Cómo? Sí, lea, lea Ay, ahí perdón. No cómo había dice entendido, el perdón. mensaje. Ok, dice, no busques recetas mágicas. Ok. Y está abreviado, ¿eh? MK digital. Ah, marketing digital. Ok. Excelente. Mortal Kombat, me decía. Bueno, para los que un día fuimos video gamer. Ok, no busque recetas mágicas en marketing digital. Pues bien, resulta de que todos queremos el elixir de la vida. Todos queremos el Santo Grial como Indiana Jones. Todos queremos el champú mágico, ¿verdad? Queremos algo que nos resuelva la vida fácil. Sin embargo, eso pues es complicado. Este día vamos a hablar de la estructura de la campaña. Aprovechando, Josué David se ha conectado. Un gusto, buenas noches. Si no me escriben ahí al mensaje, por favor, de chat, si alguien no puede interactuar, me dice, por favor, Josué
Buenas noches, ya me tomó la asistencia. Jenny Lisbeth Santos, Hola, mucho gracias. gusto. Sí, con gusto ahorita. ¿Alguien más Gracias. que me diga, estoy aquí? Hola. Buenas noches, yo igual, Jennifer Tatiana. Ah, ok, perdone, perdone. Ok, ya estamos ahí. ¿Alguien más? Buenas noches, presente Nayeli Escoto. Ok, creo que se estaba, ajá, recién conectando. Ahorita le tomé ya la asistencia, ¿ok? Si no hay alguien más, continuamos. No busque recetas mágicas. Entonces, la estructura prácticamente solo nos va a ayudar a tener un orden lógico y que sepamos, pues nosotros en las campañas, pues tener la iniciativa de poder saber a qué nos vamos a tener. Entonces, vamos a mostrarles acá de lo que veíamos ayer. Veamos acá la nueva estructura de las campañas. Vemos tres colores, vemos el verde, vemos el azul y vemos el naranja. Aclaro lo siguiente, las campañas no necesariamente va a ser específicamente en contenido. Si lanzamos, por ejemplo, imágenes, se pueden ir testeando, o sea, se puede dar la oportunidad de crear lo que son grupos de anuncios y luego pues los anuncios como tales. Voy a darle un zoom acá. Le voy a pedir a Jenny que me lea el color verde. Voy a mover por acá. Y me dice si está visible para usted, para leer donde dice campaña, cómo dice lo que es la llave ahí, al lado derecho. Sí, logro verlo. Ahorita lo leo. Campaña. Cada campaña se corresponde con un único objetivo publicitario, como dirigir tráfico hacia el sitio web. Ok, excelente. Esta es una manera genérica de definir lo que es la campaña. Es dirigir el tráfico hacia el sitio web. Obviamente nosotros estamos hablando de campañas puramente en lo que es Facebook. Luego tenemos el grupo de anuncios, si me ayuda Jennifer Tatiana, lo que es el color azul. ¿Cómo dice la descripción del grupo de anuncios? Por favor. Me confirma Jennifer, tiene problemas con el micro. Ok, si no, pues me ayuda Nayeli Escoto. Sí. Adelante. Dice, ¿puedes establecer un presupuesto y un cronograma para cada uno de tus grupos de anuncios y organizar cada grupo por segmento de audiencia, como por ejemplo la gente que vive cerca de tu tienda? Ok, excelente, muchas gracias. Y si me ayuda Fátima con lo que es el color naranja, que sería lo último, por favor. Ok, dice anuncios. Cada grupo de anuncios puede presentar múltiples anuncios con diferentes imágenes, textos, enlaces o videos. Podrás definir la creatividad, el targeting y la puja para cada uno de tus anuncios. Ok. Muchas gracias. Pues esta estructura básicamente puede ir cambiando algunos aspectos. Se reporta, buenas noches, dice 9 y 10, Diana Carolina. Con gusto le tomo la asistencia ahorita. Ok. Okay, pues verde siempre va a ser la campaña. Nosotros de enero a diciembre tenemos que definir el calendario para cuáles campañas. Depende el rubro de cada uno de ustedes si van a hacer las campañas que van a lanzar durante el año. Es bien importante que nosotros que estamos en el mundo publicitario, nosotros siempre, yo al menos recomiendo, ¿verdad? Que usted sepa cuál es publicidad de mantenimiento, es decir, aquella que va a estar permanentemente, como cuando nosotros pues tenemos el vehículo, ¿verdad? El vehículo necesita un mantenimiento que es prácticamente diario, que revisar el agua del radiador, revisar el aire de las llantas, revisar
lo que es la temperatura, que no ande fluctuando ahí, hay unos indicadores. Entonces nosotros como marketer tenemos que saber que hay publicidad que es de rigor, es decir, que está permanentemente, la que vamos a estar activando. Las campañas, no es obligación que nosotros definamos cada semana hacer una campaña, va a depender del tipo de negocio en el cual pues ustedes estén. Casi siempre para los pymes es necesario que no se saturen al principio, es decir, si ustedes ahorita de aquí al 2021, digamos 2020, 2022, perdón, 2021 y 2020, si no tienen una data de cómo han sido pues el proceso de publicaciones, si no tienen unas estadísticas, es recomendable que ahorita se programen para este año, que ya vamos volando, ya casi estamos finalizando el mes de febrero. Es importante que nosotros establezcamos cuándo vamos a hacer campañas y si son necesarias. ¿Por qué? Porque una campaña casi siempre obedece pues a una promoción especial que nosotros vamos a realizar, ¿ok? También puede obedecer una campaña a lo que son aniversarios de las marcas, donde van a hacer una campaña para celebrar su cumpleaños. Cada uno de ustedes, me imagino yo, de que pues celebran su aniversario, ¿ok? Si no lo están haciendo, pues tómalo en consideración, que una campaña que puede ser básica puede ser el aniversario. Casi la gente siempre está pendiente en esa parte, es decir, hay marcas que se han posicionado porque la gente ya está como a la expectativa de lo que es el aniversario de esas marcas. Algunas ya tienen trayectoria, tienen 20, 30, 40 años y ya es un boomer. Entonces, un tipo de campaña pudiera ser las campañas de aniversario de ustedes, ¿ok? Otra puede ser, otro tipo de campaña, puede ser, por ejemplo, en las fiestas populares que hay en los pueblos. Usted sabe que esa no es suya, porque es obviamente del municipio. Sin embargo, las personas, algunas municipalidades suelen hacer pequeños quizás asuetos locales, que no son asuetos nacionales, porque ya está establecido un calendario anual de asuetos que son oficiales. Pues, entonces, pero veamos fiestas populares. Las fiestas populares serían en su territorio. A veces hay quienes que se agarran unos X días, hay quienes pues una semana. Por ejemplo, acá en Sonsonate celebramos recién en el mes de febrero el 2. ¿Okay? Es decir, ese día la gente espera, uno, el asueto con ansias, la gente de Sonsonate. Dos, ver qué tipo de atractivos hay para hacer ese día, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver si hay alguna campaña que si vale la pena, ¿verdad? Si usted me dice, no, aquí no hay nada que se celebre así como tan significativo, entonces pues es de que lo evalúe, ¿ok? Luego pues nos podemos unir a lo que son las campañas de festividades que ya son por religiosidad, por tema de asueto nacional, ahí pues se pueden ustedes ver si realmente les aplica para unirse en campañas que son de fiestas o asuetos que son nacionales y los cuales requiere un día de vacación. Si ustedes se fijan, hace años no se celebraba, o sea, el 10 de mayo se celebraba, pero no todos podíamos gozar de un asueto el 10 de mayo. Asimismo, el Día del Padre se han convertido por decreto legislativo en lo que son, pues, ya asuetos oficiales. Podemos tener ese tipo de aspecto que nosotros podemos considerar. Ahora bien, ahora vayámonos ya a la parte comercial. Ustedes han considerado en sus emprendimientos cuáles serían aquellos tipos de campaña de acuerdo a su rubro, ¿ok? Y que no tiene nada que ver con el día a día de su negocio. Por ejemplo, Ernesto, él está en gastronomía. No sé si él ha creado alguna campaña que sea como propia de él, fuera de asuetos nacionales, fuera de asuetos locales. ¿Ha creado usted algún tipo de campaña que sea como por ejemplo, hoy que está el tema de Black Friday? Hoy eso se ha hecho bastante, bastante, pues casi no es salvadoreño, pero ya muchos negocios lo han adoptado, ¿verdad? En el tema del Black Friday. Entonces,
veamos a Chelito, si usted tiene algún tipo de campaña en el año, usted la ha venido manejando, algún tipo de festival de Nacho, festival de tortas mexicanas, no sé. No sé. En sí, quiero ver, el primer año sí hice una campaña, ¿verdad? Este referente. El primer año que celebré del Chile Food, sí, porque, o sea, el primer año era importante, ¿verdad? Pero ya desde el año pasado no lo hice y este año no sé, porque si les soy honesto, los productos van en alza. Y entonces sí. Es como que uno tiene que intentar mantener tanto la calidad como los precios hasta cierto punto, y se llega hasta donde se puede, sí. Siento yo. Entonces, de ahí el año pasado lo único que hice es que regalé una ¿cómo se llama? Una food box, o sea, una caja, por así decirlo, llena de comida. También fue por medio de concurso y todo. Hice campaña, hice diseños, hice de todo. Ok. Vale, fíjense bien. Veamos otro tipo de campaña que hacen otras marcas. Por ejemplo, hay unas marcas que voy a mencionar, no voy a decir el nombre, pero se han fijado que está el Festival del Oroco en ciertos productos. Entonces, a veces pueden también ustedes unirse a las campañas. Si están en gastronomía, alguna situación que sea, por ejemplo, acorde a un tema, ya sea estacionalidad, para quienes están en el rubro de gastronomía. Por ejemplo, nosotros en los restaurantes, yo trabajé 10 años ahí en tema de mariscos, y había, por ejemplo, en tiempo de veda, no sé si ya lo dije en este grupo, se prohibía pues la pesca del camarón, y había veda significa que es prohibido lo que es ir a pescar ese producto, el camarón, y lo que es la langosta. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros empujábamos bastante el tema de los filetes. ¿Por qué? Porque era algo de medio ambiente, algo de nuestro rubro, que se tenía que aprovechar de posicionar otros productos, ¿ok? Entonces, no necesariamente Chelito y todos los demás vamos a atar una campaña con un descuento, sino que va a ser prácticamente empoderar alguna categoría de mis productos para poder nosotros tener pues aquellas campañas que se vuelven como,